Hola chicos, bienvenidos a tres juegos increíblemente ridículos que son tan malos que van a llegar a ser buenos. Vamos a jugar tres juegos que sinceramente los encontré por ahí, son bastante horribles, pero aguanten, son horribles pero llegan a ser buenos de lo asqueroso que... Ya van a ver, Ok, vamos a empezar con esta joyita sacada directamente desde el rincón más horrible de internet, llamada Charge, algo así como carga. Es un juego que al parecer nuestro único objetivo es lograr la mayor cantidad de puntos posibles. Tenemos que avanzar lo más lejos posible. Y dice acá cómo jugar, vamos a ver cómo jugar porque sinceramente... Ok, somos un tipazo con una cara ahí de... como una patata, el tipo con ojos o algo así. Y podemos hacer clic acá. Trucuto. Que por lo menos le hace fe al juego. O sea, el juego se llama carga y el juego se está cargando. ¿Esos son los pasos? Escucha los pasos. ¡Qué adorable! ¡Es como un hámster! Ok, ahora todo se hizo oscuro. Y... ¿Hello? ¿Hello? El cómo jugar no me enseñó en ningún sentido a cómo jugar. Así que vamos a jugar el juego, vamos a descubrir cómo se juega esta cosa. Ok, entonces estoy acá con el señor cara de patata. Ay, miren esa cosa. Imagínate despertar a las 3 de la mañana y que esa cosa se esté mirando con sus ojos juntos ahí con su cara de patata. Ok, tenemos que entrar a esta puerta, me imagino, y cargar energía. Y me morí. No, creo que no. ¿Me morí? Creo que sí. Ahí está. ¿Me cargué? Ok, creo que me demoré mucho. Ok, ahora sí que sí. Empezamos con el pie derecho. Vamos, catata, patata, patata. What? ¿Por qué era tipo operando un tipo? What? Ok, esto es un hospital, obviamente. Patata. Tenemos que lograr por lo menos 500 voltios. Vamos a generar por los 500 voltios. Señor patata. Esto me recuerda un poquito a Outlast, sinceramente. Una versión barata, versión independiente, versión hecha en 2 minutos de Outlast. ¿Qué es esto de acá? Más electricidad. Y... Ok, hay unas patatas rodando ahí. Esto no es bueno. ¡Oh! Ok. Ok. ¿Qué clase de hospital es este? Corta acá. ¿Qué clase de hospital es este? O sea, hey, ¿qué está pasando? ¿Por qué hay una policía? ¿Viene la policía? ¿En serio? Esto no es normal. ¿Qué clase de hospital es este donde la policía te pasa por entre medio del hospital? O sea, la policía tiene que estar fuera del hospital. O sea, la policía no tiene que estar en ningún lado, de hecho, en el hospital. A ver, hasta ahora no hay energía por acá. Oh, voy a morir. ¡No! ¡Necesito! ¡No! Ah, puedo escribir mi nombre para guardar mi puntaje ahí. Perfecto, ahora tengo 460 puntos ahí. Me siento halagado. Vamos, segundo intento en el juego más horrible del mundo. A ver, voy a tratar de llegar lo más lejos posible. ¿Qué tipo de gente? Voy a llegar lo más lejos posible. Voy a tratar de romper mi récord. Hice 460 puntos. Vamos a ver si podemos ganar un poquito más. Por acá, vamos acá. Es correr y evadir. Correr, evadir. Aquí la enfermera. Corra con la enfermera. Esta se parece a la enfermera de Resident Evil, pero menos atractivas. Ya me estoy muriendo, ¿en serio? No será. Córrete acá. Ya me estoy muriendo, ¿no será mucho? O sea, acabo de empezar el juego. O sea, una cosa es que el juego sea una basura, pero no tienen que hacerlo tan difícil. ¿Qué pasó acá? ¿Qué pasó acá? ¡Hello! Estoy muriendo acá, literalmente. O sea, ¿qué clase de hospital es este que te deja morir? Ok, ya me curé. Ya tengo electricidad. O sea, de hecho, ¿qué clase de persona soy yo que necesito electricidad para sobrevivir? O sea, como que me electrocuto. La gente normal, señor cara de patata, se muere con esto. O sea, ok. Vamos. 460. Uno más y rompo mi récord. Vamos. Uno más. Y rompo mi récord. Vamos, rompí mi récord. Me importa un huevito todo. Ya rompí mi récord. Ahora me voy a... ¡Vamos! ¡YOLO! Soy tan débil que una camilla de hospital me mató. 490 puntos. Me doy por... pagado. Wow, ok. Bienvenidos a Kill the Emoji. Algo así como mata al emoji. Lo sé. El juego que estabas esperando. El juego que te levantabas todos los días diciendo quiero este juego en mi vida, por favor. Ya llegó a tu casa. Ok, estamos acá en medio de una isla, al parecer, con un montón de emoji. Yo ya jugué este juego recién. Como pueden ver, hice un puntaje de 28. Lo jugué para probar si funcionaba el juego. Pero es un juego que, como dice el título, nuestro único objetivo es matar emojis. Y ya, o sea, nuestro único objetivo es matar emojis. Tenemos que desbloquear un montón de otras ciudades. Y luego, al parecer, empiezan a aparecer emojis más grandes. Como pueden ver ahí arriba, tenemos un emoji de metal lanzando fuego por la boca. Ok, esto no es bueno. Tenemos 25 hasta ahora. No es malo. No 25, 5. Venga, para acá, emojis. ¿Qué tengo por acá? ¿Qué es esto? 10 de munición. No, ¿qué es esto? ¿Qué clase de emoji? Ok, eso no lo había visto antes. Es un emoji gigante. Hijo de tu madre, me vale un punto ese. O sea, matar un emoji gigante y matar un emoji pequeño sale exactamente igual. ¡Oh! Se me olvida que eso explotan. Los rojos cuando los toca explotan. Así que hay que tener cuidado con eso. A ver, emoji. Ven para acá. Ven para acá, hijo de madre. ¿Y tú qué? Ah, ¿está enojado? Me quedé sin balas. No importa. Tengo balas. No tengo balas. Oh, sí tenía balas. Demonios. Ven para acá. Una bala y se murió. Ok, se necesitó 2 balas. No es bueno eso. ¿Puedo matar a esos emojis gigantes que están allá? Nope. Ah, está ayudando el emoji. Ponchete, está ayudando. ¿Tú qué? ¿Qué clase de emoji es ese?
es un emoji rojo llorando. Que yo sepa, no hay emojis rojos que lloran. El único emoji rojo que yo conozco es el emoji que está enojado. Así que no me venga acá a reventarme los pelos. Este juego es tan bueno como la película de emoji. O sea, eso deja bastante poco que desear. A ver, llevo 23 hasta ahora. Creo que con... O sea, como muy cómodamente puedo pasar mi récord. Con lo cual estoy muy emocionado. Creo que este es uno de los mejores juegos que he jugado en mi vida. GTA 5. Una basura al lado de Kill the Emoji. ¿Por qué le dispara? ¿Eh? Yo estoy por acá. ¿Por qué le dispara? A ver, este emoji no lo conozco. Hay un montón de emojis que sinceramente nunca he visto en mi vida. Soy una especie de ignorante sobre emojis ahora. Me siento mal ahora. ¡Pues madre! A ver, tengo 29. Llámate 29. Llámate 30. Llámate 31. Ya vencí mi récord. Ya. Me quedo acá yo. ¡Vamos! ¡Venga con papi, Mecha! ¡Venga con papi! ¿Tú qué? No me atacan. ¿Por qué no me atacan? ¡Ey! ¡No me atacan! ¿Por qué no me atacan? Soy invencible. Me tienen miedo. ¡Woo! ¡Woo! ¡What! ¿What? ¿Qué es eso? ¡Miren eso! Ok. Ok, lo maté. ¿Qué era? O sea, sé que era un emoji gigante, pero ¿puedo matar a ese de arriba? Me encantaría poder matar a ese que está ahí arriba. A ver. Me encanta cómo mueren. El sonidito que hacen cuando mueren. Ok, ya no hay mucho que hacer en este nivel. ¿Puedo pasar al siguiente nivel, por favor? Creo que este juego ya es demasiado fácil para mí. Soy un experto en este juego ya. O sea, cómodamente ya he matado a 56. Y ya no, ni siquiera estoy tratando de ganar. Estoy solamente caminando y disparando. Es muy fácil el juego. Es muy fácil este juego. ¿Saben qué? Me voy a quedar acá y voy a hacer un sacrificio. ¿Morí? Ahí voy. Estoy siendo brutalmente... ¡Wow! ¿Qué pasó? Ok. Fui brutalmente asesinado por un montón de emojis. Ok. Entonces desbloqueamos el siguiente nivel que se llama Woody Island. Vamos a ver qué pasa en Woody Island. Ya lo apreté. No sé por qué no entra. Estoy en una especie de isla tropical o algo así. Ok, tengo un arma, no es bueno. Ok, me encantaría que los emojis fuesen nuevos, pero funcionan son los mismos emojis. O sea, lo único que cambia es la ambientación. O sea, no es malo, pero top 10 entre los mejores juegos, probablemente no. ¿Puedo llegar allá? ¿Puedo ir a bañarme? Ok, no es por nada, pero con estos gráficos pudiesen haber hecho un juego más bueno. O sea, si alguien tiene la habilidad de poner estos gráficos en un juego y hacer esta calidad de agua tan buena, ¿por qué mejor no hacer un juego bueno? O sea, una sugerencia. O sea, no sé. Te lanzo ahí la sugerencia, tú quieres la tomas, como quieras. ¿Qué carajo pasó? ¿Qué está pasando? Ok. ¿Qué clase de superpoder acabo de tomar? ¿Puedo cerrar este juego ya? Creo que ya le sacamos el jugo al juego. Le sacamos todo el provecho al juego que se lo podía sacar. Así que, sí, voy a sacrificarme. ¿Dónde están? Vengan, mátenme. Vengan con papi, vengan. ¿Dónde están? Ahí está. Cómanme, hijos. Cómanme. Vamos, una piernita y agárrame la piernita. No, definitivamente no fue el mejor juego del mundo. Así que ahora vamos a jugar Potato Thriller. ¿Estás preparado para asustarte? ¿Estás preparado para vivir una aventura? Una papa que te puede asustar. Vamos a jugar un juego llamado Potato Thriller. Por alguna razón, una pera gigante atrás y un montón de calaveras y un niño que está como que... ¡Soy un niño! Vamos a jugar Story Mode. Ok. Es como el señor Patata de Toy Story, ¿no? O sea, como que... Como la versión barata de la tienda de la esquina del señor de Toy Story. Ok, vamos a poner un nuevo juego. Me parece que tiene una historia el juego todo ahí. Hola a todos. Bienvenidos a Las Noticias. Estás escuchando la radio de Las Noticias. Mi nombre es Guy 1. Ah, carajo. O sea, ¿qué tan buena puede ser la historia? Probablemente no muy buena. Ok. Ok, todo indica que este es un juego de terror. Así que... No tengo una linterna. Tenemos las calaveras. Estas son las calaveras de la intro del juego. Ok. Ahí hay una radio. Tengo una linterna. Eso lo hace mucho mejor. ¿Puedo irme al carajo? No, puedo irme al carajo. Esto me recuerda a PT del juego ese PT. ¿Se acuerdan? El PT, este juego de terror. Pero versión increíblemente barata. Versión la hice en 10 minutos. ¡Hello! Se cayó un cuadro. Tengo miedo. Hello. What the fuck? What the fuck? Es una nariz con ojos. Sí, ok, me asustó eso. Era una nariz con ojos. Fuck. Doors open now. Come into my room. Hay una voz que me dice, ven a mi cuarto. ¡Me chupo un huevo tu cuarto! Ok, aquí está la foto de alguien que imagino que es el creador. O sea, el tipo tan egocéntrico hizo un juego, dijo... ¿Cómo le digo a la gente que yo hice un juego? Pongo mi foto en el juego. ¡Yeah! Soy un genio. Mírenme a mí, que pongo mi foto en todos lados, ¿no? Se abrió la puerta de la habitación ahí. ¡Oh, hola! ¿Quién está acá? ¡Hola! Hay un montón de cuadros por todos lados. Una planta, un sillón rojo. El sillón rojo de la muerte. ¿Qué es esto por acá? Un conejo. Que okay, igual da miedo esta cosa. O sea, sí, así como que burlándome y todo eso. Igual da un poquito de miedo, sinceramente. ¡Hello! ¡Hello! Quiero ver a la patata, ¿no? O sea, para eso vinimos. La patata es lo principal de este juego, ¿no? Queremos la patata. ¿Qué es eso? Queremos la patata. La patata, por favor. Queremos la patata.
¿Dónde está la patata? Mis pasos suenan muy fuerte. No me gusta nada esto. O sea, sé que me estaba burlando del juego, pero ya se pone espeluznante esta cosa. ¿Puedo hacerle clic a la radio? ¡Aló! Si hay una patata con ojos por ahí, agradecería que aparezca ahora ya. Ok, pues empecé burlándome del juego, pero ya me está empezando a dar un poquito de nervios que la patata no aparezca. Ya. ¿Puedes aparecer, señor patata? Puede ser que hizo este juego. Cuéntame qué carajo está pasando. ¡Aló! Ah, ok, después de caminar un montón de veces para arriba y para abajo, esto no se puede entretener. ¿Qué tengo que hacer? ¿Tengo algo que hacer acá? ¿Tengo una pistola o algo así? Conejo, ¿tú sabes algo que...? ¿Puedo saltar arriba del conejo? Ahí estoy pisándolo. ¿Puedo dormir? Voy a quedarme a dormir acá, carajo. Voy a saltar en la cama. Mi madre me dijo no saltes en la cama, pero mi madre no está acá. O sea, descargué este juego, me costó $2 este juego. O sea, ubícate y no aparece ninguna patata. O sea, yo lo descargué con la promesa de una patata. Si no aparece la patata, voy a reclamar el juego y voy a pedir una devolución más intereses. Si el juego me promete una patata, quiero una patata. ¿Me puedo ir al carajo de acá? Okay, parece que no puedo irme al carajo. Okay, hay algo que tengo que hacer acá. Tengo que cerrar la puerta, quizás. Tengo que tomarme el cafecito. Tengo que mover el cuadro. Quizás me tengo que quedar acá como un completo imbécil. Ok, no fue el juego con la mejor adrenalina del mundo, pero vamos a jugar los extras, porque al parecer encontré por acá un montón de Patata Men Adventures. O sea, la aventura del Patata Men 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos a jugar el 1, a ver con qué nos encontramos, a ver si el juego mejora de alguna u otra forma. Ok. Ah. What a lovely day at the park. Un hermoso día en el parque. Cool guy. I think I will go and try to make some new friends today. Creo que voy a hacer unos nuevos amigos hoy. Objetivo, socializa en el parque malvado. O sea, ahora estoy controlando a la patata y yo... Esta es como una versión patata, versión Sims. Ahora tengo que socializar con personas en el parque. Vamos a hacer un nuevo amigo. Hola, hey, ese es mi amigo. Hey, what's where you're walking, you stupid donkey? Go eat some hay or something. Ok, he socializado con dos personas. Al parecer, según este juego, socializar es dejar que personas X me insulten. Quiero sentir mi nariz gigante. ¿What? ¿Estoy ocupando tacones? ¡Miren esos zapatos! O sea, okay, wow. Necesito hacer un amigo más. Men, ¿quieres ser mi amigo? ¿Quieres ser mi amigo? Misión completa. Este es... ¡el mejor juego del mundo! ¡Por Dios! Bueno, esos fueron los tres juegos más raros que pude encontrar, sinceramente. Dime en los comentarios cuál fue el juego que te hizo decir ¿Qué pasó acá? El de los emojis, sinceramente, era un juego así como que tiene una buena gráfica. No sé por qué una persona que es capaz de hacer esa gráfica no hace un juego decente. Este juego, al parecer, no lo entiendo. O sea, ¿qué tiene que ver este tipo y este hijo con la patata? O sea, no sé si tengo que jugar el juego entero o algo no hice. No sé qué pasó. Esta cosa es lejos mi cosa favorita del juego. Miren eso, una nariz con ojo. Lejos mi cosa favorita del juego. Observemos a la nariz con ojo. Se desapareció. Ah, ok. Pero bueno, esos fueron los tres juegos más raros que pude encontrar en internet. Dime en los comentarios cuál fue el más raro que dijiste, por qué este juego se hizo, no entiendo por qué existe. Si te gustó el video, por favor, denle un me gusta a este video. Si me ayudas a llegar a los 150,000 sería increíble. Y tampoco olvides suscribirte. Baja ahí en la pantallita, dale click a suscribirte y activa la campanita también para que YouTube te avise cada vez que yo suba un nuevo video. Así que nada, te mando un abrazo psicológico, te quiero mucho, cuídate. Bye bye.